basada en la obra original de Akira Toriyama. Señor Sorbet, ¿qué sucede? El movimiento de rebelión del planeta 448 está tomando fuerza. No resistiremos mucho. Solo incrementa el número de soldados. Negativo, señor. Es que ya tenemos otros elementos peleando en distintos planetas. ¿Qué? ¡Maldita sea! ¡Pues ordénales que se retiren! Aquí, Sorbet. ¿Y bien? ¿Ya encontraron algún planeta con sobrevivientes de Namekusei? En verdad lo lamento mucho, señor Sorbet. Hemos estado usando en todo momento la cámara espía, pero no obtuvimos éxito. ¡Demonios! No habrá otra opción más que ir al planeta Tierra. ¿Iremos a la Tierra? Pero es sumamente peligroso, señor. La mujer que siempre está en busca de las esferas del dragón es la amiga de ese poderoso Super Saiyajin. Si la búsqueda de un Namekusei no rinde frutos, es la única opción que tenemos. Además, de acuerdo a la información que obtuvimos de la cámara espía, esa mujer no es la única que busca esas esferas. Al parecer, hay otro grupo de individuos interesados en ellas. Tagoma, tú y yo iremos al planeta Tierra. Sí, señor. ¿Pero solo iremos nosotros dos? Se dice que los Saiyajin que habitan en la Tierra pueden percibir el poder de pelea de su oponente sin la necesidad de usar un rastreador. Y si vamos en grupo, se percatarán de nuestra presencia. Como usted diga, me parece muy lógico. Señor Sorbet, ¿irá a resolverlo en persona? Por supuesto que iré. Se trata de la resurrección de Freezer. Los encontré, señor Sorbet. Son esos tres. ¿Ellos? Sí, y ya consiguieron algunas. ¡Vamos, deprisa! Tenemos que atraparlos antes de que reúnan todas las esferas. A la orden. ¿Y bien? ¿La última esfera del dragón se encuentra aquí? No, en efecto, se encuentra justo debajo de nosotros, pero no será una tarea fácil. Se dice que este es uno de los mares más profundos. Tagoma, ve inmediatamente por ella. Sí, señor. Con su permiso, nosotros nos vamos. ¡Mai, deja de hacerte la tonta y usa ese radar para buscarla rápido! Si no actuamos ahora mismo, esos misteriosos extraterrestres se quedarán con ella. Amo Pilaf, ¿por qué no va y les reclama en este momento? Tengo una mejor idea, ¿por qué no usas tu arma? ¡Shu, rápido, usa tu espada y hazles chanza para acabar con esos tipos! ¿Y usted no tiene pensado luchar contra ellos? En realidad, yo solo me encargo de la parte intelectual. ¡Manos a la obra! ¿Ah? ¡Ay! Solo porque me ven bajo de estatura no quiere decir que sea débil. Por favor, perdónenlo. ¡Perdónenlo!
Mil disculpas. No pensé que las compras nos tomarían tanto. Ay, te extraño mucho, mi querida Pan. Perdón por llegar tarde. El tío Pícoro tiene la cara verde, pero es muy bueno. ¿Qué pasa? ¿Sucede algo malo? Percibo un ki desagradable en esa dirección. ¿Ah? Oh, es cierto. No me había dado cuenta. ¿A qué se deberá? No tengo la menor idea. Síguese. Se nos hizo un poco tarde. ¿Qué esperan? ¡Comiencen de una vez! Ah, pero cuando su deseo se cumpla, no nos hará nada malo, ¿verdad? No te preocupes por eso. Es decir, si nuestro plan marcha bien, puede que ambas partes salgan beneficiadas. ¿Por qué lo preguntas? ¿Acaso dudas de nosotros? ¡Claro que no! ¡No! ¡Yo no puedo morir! Tengo un novio llamado Trunks y si él se entera, le irá muy mal. ¡Comiencen de una buena vez! ¡Sale en este momento, Shenlong! ¡Aparece y cumple mi deseo! ¡Ah! Se oscureció. Se trata de... Alguien invocó a Shenlong. ¿En dónde están? ¡Ah! Y bien, ¿van a decirlo o no? Puedo cumplir cualquier clase de deseo. Rápido, señor Sorbet. Tiene que darse prisa. De acuerdo. Muy bien, aquí voy. ¡Queremos que regrese a la vida, señor Freezer! Dragon Ball Z. La resurrección de Freezer. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Dijiste que cumplirías cualquier deseo! Por supuesto que puedo hacerlo. Sin embargo, hace mucho tiempo su cuerpo fue hecho pedazos en una batalla y por eso no puedo resucitarlo. De nada servirá invocar esa alma a este mundo. ¡Frieza! Vaya, no lo sabía. Eso arruina nuestros planes. No importa, señor. Podemos utilizar la tecnología de nuestro ejército con el dispositivo regenerador. Podremos traerlo de vuelta. Muy cierto. Por poco lo olvidaba. ¡Bien! ¡Ey! No importa si regresa en pedazos. ¡Cumple nuestro deseo! ¡Qué descaro! ¿Con qué exigencia me lo pides? Yo se lo suplico. Resucite al señor Freezer, por favor. ¿Qué más da? Está bien, lo haré. Ahora necesitan decir cuál será su segundo deseo. ¿Cómo? ¿El segundo deseo? ¿Entonces puede cumplir dos? Así es. Cuando la Tierra cambió de Kamisama, yo también fui renovado. Dos. Muy interesante. Creo que no sería mala idea resucitar al honorable padre del señor Freezer. ¡Quiero un millón de zenis! Bien, ya cumplí sus deseos. Mi trabajo ha terminado. Adiós. ¡Mocosos del mal! Señor Sorbet, mejor démonos prisa. Vámonos antes de que aparezcan los guerreros Saiyajin. ¡Basta! ¡Suéltame ahora mismo! Si no mal recuerdo, trajimos con nosotros el equipo de criogenización. ¡Ve por él de inmediato! ¡Sí! ¡Ah!
Sin duda se trata de nuestro amo Freezer. Fusionando su energía y nuestra tecnología, él resucitará sin lugar a dudas. Disculpen. Creo que se les olvidó algo. Esto. Te felicito, buen trabajo. En menos de lo que imaginan estaremos de regreso. Pero en esta ocasión vendremos con el amo Freezer y más soldados. Hiciste un muy buen trabajo, Shu. Debiste ser más inteligente. Hubieras aprovechado el momento para pedir al menos 100 millones. Bueno, Mai, pensé que con eso sería suficiente para comprar mucha comida por años. ¿Ah? ¡Suena grandioso! ¿Qué les parece si vamos a comer un monja frito? ¡Y de postre, chiles! ¡Desapareció! ¿Pero qué pudo haber sido? Algo no me gusta nada. Nos da tenerlo de regreso, Gran Freezer. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Orbet, amo, y todo este tiempo estuve a cargo de la tercera división estelar. Ah, ahora que lo mencionas, tu nombre me resulta familiar. Temporalmente, ocupé su posición y ahora encabezo su ejército. ¿Quién, tú? Perfecto, sabía que algún día resucitaría. Sí, amo. Con ayuda de las esferas del dragón y la máquina regeneradora. ¿Las esferas del dragón? Ah, esas misteriosas esferas que poseen los Namekusein. Como no encontramos a ningún habitante de ese planeta, Dagoma y yo fuimos a la Tierra y utilizamos esas esferas para lograrlo. Es verdad, yo soy Dagoma y tuve el privilegio de ayudar en esta misión. Es un honor tenerlo de vuelta. Mi nombre es Isami y estoy a sus órdenes. No es por nada, pero ambos elementos están al nivel de los guerreros Saabon y Dodoria, quienes cumplieron su deber hasta el final. Pues les agradezco su gran ayuda. Por cierto, ¿no creen que les tomó una eternidad resucitarme? No sé si debería castigarles. Lo lamentamos mucho. Lo que pasa es que nos tomó mucho tiempo encontrar las esferas del dragón y preparar el equipo regenerador. No sabes el sufrimiento por el que pasé. El infierno de la Tierra es un lugar repugnante. Nos da mucho gusto tenerlo de regreso, amo. De todas formas, se dieron cuenta de que no pudieron lograrlo sin mi ayuda y no tuvieron otra elección más que resucitarme. No, no piense eso, señor. Pero si no esperábamos ese lapso, nunca habríamos perfeccionado la máquina regeneradora y le hubiera costado trabajo regresar a ser el mismo de antes. Oye, ¿y mi padre? Verá, solo pensamos en usted, Gran Freezer. Si todo sale bien, lo resucitaremos la próxima vez. Déjalo, no será necesario resucitar a mi padre. Detesto cuando él me da órdenes. Sí, claro, lo que usted nos ordene, amo. Como lo supuse, mis habilidades se debilitaron bastante. Puede que tome algo de tiempo que mi venganza se lleve a cabo. ¿Dijo venganza? Claro, ¿qué esperabas? ¡Tengo que darle su merecido a esos detestables Saiyajin que me hicieron pasar por este sufrimiento! De lo contrario, jamás podré estar tranquilo. Disculpe, puede que suene atrevido, pero pienso que lo mejor es no involucrarse con esos tipos. Si los enfrenta, ocurrirá lo mismo.
Cuenta de que durante mi ausencia las fuerzas número uno de Freezer se convirtieron en una de las más débiles. ¿En serio piensan seguir invadiendo planetas mientras le temen a unos insignificantes guerreros Saiyajin? Pero, mi señor, ese guerrero Saiyajin llamado Goku no es cualquier guerrero. Al transcurrir los años, él consiguió... ¿Qué cosa, Sorbet? ¿Quieres decirme que incrementó sus poderes? Ah, así es. Me cuesta trabajo decirlo, pero... Por favor, eso ya me lo esperaba. Lo único que tengo que hacer es incrementar su nivel de pelea. Él fue capaz de derrotar al mismísimo Majin Buu. Después de eso ya no recolectamos información. ¿Con qué Majin Buu? Mi padre me advirtió que jamás desafiara a Bills, el dios de la destrucción, ni a Majin Buu. ¿Estamos hablando de ese mismo? ¿Eh? Sí, amo. Vaya, jamás lo hubiese imaginado. Aunque esto lo hará más interesante. ¿Qué? ¿Dijo que será más interesante? Desde que nací me consideraron un guerrero prodigio. Nunca en mi vida he realizado entrenamientos. Claro, y eso es porque nunca fueron necesarios. Oh, entiendo. Me pregunto qué resultados obtendré una vez que me decida a entrenar para desarrollar mi potencial al máximo. ¿Qué estás diciendo? ¿En verdad puede incrementar su nivel de pelea, Gran Freezer? La pregunta ofende. Si mis cálculos no me fallan, necesitaré poco tiempo. Sí, con 4 meses bastará para entrenar. Conseguiré que mi poder de pelea aumente alrededor de 1,300,000. Por eso, le digo que soy un miembro de la patrulla Élite Galáctica. Necesito que llame a Bulma de inmediato. Entiéndame, no puede verla si no hace una cita con anticipación. ¡Qué poco cerebro tiene! El motivo de mi visita es para avisarle que la Tierra está en peligro. Pero si se trata de Taco. No me llamo Taco, soy Jaco. ¿Cuánto tiempo sin verte? Dime, ¿te gustaría ver los peces dorados que tengo como mascotas? ¿Peces dorados? ¡Oh! Tienen los ojos grandes como los habitantes del planeta Elka. ¿Son peces dorados con ojos saltones? ¿No son lindos? ¡Lo olvidé! ¡Llame a Bulma, rápido! Sí, claro. Vaya, pero si se trata de Jaco. Ha pasado una eternidad desde que no te veo. Y dime, ¿qué te trae por acá? Tu hermana Tights me contó en una ocasión que tú eres amiga cercana del hombre que derrotó a Freezer, ¿cierto? ¿Qué? Ah, bueno, en realidad hay 2 personas que derrotaron a ese tipo. De hecho, uno de ellos es mi hijo Trunks. El otro es mi amigo Goku. ¿Por qué lo preguntas? ¿Tu hijo? Por así decirlo, él vino del futuro en una máquina del tiempo. En la actualidad es solo un niño. ¿Vino del futuro? ¿Pero con qué descaro lo dices? Las leyes galácticas dicen que es un delito muy grave controlar el tiempo. Lo siento, pero desconozco esas leyes. Bueno, eso ya no importa. ¿Qué te parece si mejor me llevas con tu amigo? Tengo interés en conocerlo. Debo decirle algo muy importante. Perdón, pero eso será difícil. En estos momentos se encuentran con el señor Bills, él y mi esposo. ¿Señor Bills? ¿Trabajas para la Patrulla Galáctica y no lo conoces? ¡Es el dios de la destrucción! ¿Bills, el dios de la destrucción? ¡Ja, ja, ja! Eso es imposible. Ese dios solo forma parte de nuestra mitología. Pues si eso piensas tú, no puedo ayudarte. ¡Este no es momento para discutir cuentos de hadas! Freezer resucitó y no tardará en llegar a la Tierra con más de 1,000 soldados. ¿Qué? ¿Hablas del sujeto?
¿Que nos hizo pasar un infierno cuando estuvimos en Namekusei? Bueno, ahora que lo dices, no tengo idea de quién se trate. Hice un retrato hablado. ¿Con que él es el terrible Freezer? Ay, por favor, ¿quién podría resucitarlo? ¿En serio? ¿En serio? ¿Y vendrá con más de 1,000 soldados? Es correcto. Pues hagan lo que hagan, yo pienso huir de aquí. Soy demasiado joven y no quiero morir pronto. Con permiso, me retiro. Si se trataba de algo serio, ¿por qué no viniste a decirlo antes? ¡Hey, espera! ¡No te vayas! ¡Que Freezer se acerca! ¡Señor Whis! ¡Señor Whis! Le traje un rico postre de fresas. Si quiere comérselo, comuníquese conmigo cuanto antes. ¡Y rápido, porque se le retira! ¿Estás loca? ¿Por qué haces eso justo ahora? Ojalá se comunique con nosotros pronto. Y dime, Jaco, ¿en cuánto tiempo llegará Freezer? Calculo que dentro de una hora. ¡Tonto! ¡Eso es muy pronto! Tengo que darme prisa para avisarle a todos. ¡Uy! ¿Me dijo tonto? Banco. ¡Ya, ya! ¡Ay, rápido! ¡Lo logramos! ¡Con este botín seremos ricos! ¡Hicimos un gran trabajo, colega! ¡Oye, gordo, no te quites! Lo siento. ¡Nos sigue la policía! ¡Voy a acelerar! ¡Que no nos alcance! Ese sujeto es una sanguijuela. A ver qué opina de esto. ¡Cabeza de alcornoque! ¡Oye, ten más cuidado! ¿Me estás diciendo que tenga cuidado? Más bien, son ustedes los que deben tenerlo. Son unos sinvergüenzas. Dejen de estar robando bancos. ¡Se lo ruego! ¡Disculpen a su oficial! ¡Le juro que nunca lo volveremos a hacer! ¡No me digas! ¡No haga nada! Vaya, pero sí es Bulma. Hola, habla Krillin. No está bien que me llames ahora, Bulma. Sabes que estoy trabajando. ¿Qué? ¿Freezer? Estás bromeando. Sí, de acuerdo, lo que tú digas. Iré a prepararme de inmediato. Y descuida, yo me encargo de avisarle al maestro Roshi. Entendido. Sí, nos vemos luego. ¿Que Freezer acaba de resucitar? Yo los acompañaré. Después de todo, mi poder de pelea es superior al de ustedes. No, número 18. Maron te necesita. Es mejor que estés a su lado. Por cierto, quisiera pedirte un gran favor. ¿Me raparías la cabeza? ¿Es cierto que Goku y Vegeta fueron a visitar al señor Bills y al señor Whis? Sí, estamos en espera de que nos respondan. Ojalá ellos puedan venir pronto. Pero lo bueno es que Gohan está aquí y nos ayudará. ¡Listo! ¡Hora de ir a pelear! Es tan valiente. Dentro de poco llegaremos a la Tierra, Gran Freezer. Por cierto, me dices que ya buscaron en todo el planeta y no encuentran al Saiyajin que me derrotó, solo a Goku, ¿cierto? En efecto, después de que usted desapareció en esa batalla, comencé a buscarlo por todas partes. Sin embargo, no obtuvimos éxito. Solo puede haber dos opciones. O se encuentra en otro planeta o también murió. Los únicos Saiyajin que se encuentran en la Tierra son Goku y Vegeta. Existe un tercer Saiyajin, pero ¿se trata del hijo de Goku? Bueno, ya no importa. Pero amo Freezer, aunque usted cumpla con su venganza, ese sujeto aparecerá de nuevo y los regresará a la vida usando las esferas del dragón. Si destruyo la Tierra por completo, jamás volveremos a saber de las esferas del dragón, ni mucho menos de ese odioso infierno. Ah, ya entiendo.
Y ya que estamos hablando de eso, en caso de que algo falle, ¿recuerdas el plan B? Por supuesto, amo Freezer. Perfecto. ¡Ay, pero pobres flores! ¡Deja de dispararte! ¡Ya deja de burlarte! ¡Kakaroto está ciego! ¿Qué? ¡Tienes que fijar tu objetivo! ¡Vegeta, no tienes por qué desquitarte así! ¡Ay, basta de peleas! ¡No! ¡No te metas en esto, Kakaroto! ¡Prefiero pelear solo en este combate! ¿Eh? ¡Espera, Vegeta! ¡Cuidado! Tengo. ¡No puedo moverme! ¡Ya te tengo! ¡Ríndete! ¿Qué? Muy bien, suficiente por hoy, muchachos. Aún son muy lentos. Deben aumentar la velocidad de sus ataques. ¡Basta! Me dio tiempo de darles mi autógrafo. ¿Eh? ¿Pero cómo es que pudo? Veo que todavía usan la cabeza para coordinar sus movimientos. Sobre todo tú, Vegeta. Tiendes a razonar mucho tus ataques. Por desgracia, eso limita la velocidad. Los cinco sentidos viajan del cerebro al sistema nervioso. Y para que nuestro cuerpo reciba esas señales, le toma tiempo. Es verdad, Vegeta está pensando siempre. Guarda silencio, lo que pasa es que tú tienes cabeza hueca. Lo ideal es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate. Sin embargo, el conseguirlo es muy difícil. Ni siquiera el señor Bills lo ha dominado. Aunque, si ustedes lo consiguen, podrán evadir cualquier clase de peligro. Bueno, tendremos que dedicarle más tiempo a este entrenamiento para indicarles cómo hacerlo. Aunque les costará un delicioso festín. ¡Ah, no me digas que tú puedes dominar tal cosa! ¡Pero por supuesto! ¡Un segundo, Whis! ¡Estás pisando excremento! ¡Es lo malo de los zapatos! ¡No pueden tener juicio propio! Quiero preguntarte algo, Vegeta. ¿Qué es lo que quieres? Tu brillantez en batalla es prominente. Sin embargo, por X o Y circunstancia, Goku siempre te supera por mucho. Oye, no tenías por qué ser tan directo. ¿Sabes por qué siempre te sucede esto? No sé, ni me importa. Para muestra, basta un botón, te alteras con muchísima facilidad. Eso no deja mostrar tu máxima capacidad en un momento crucial. Cuando el instante de relajación llegue, lo que se debe hacer es descansar. Así como lo hace Goku. Creo que tiene mucha razón, Vegeta. Aunque por otra parte... Así es, ¿qué dijiste? ¡Eso dolió! ¿Qué te pasa? ¿Por qué hiciste eso? Comprende, tampoco es bueno relajarse demasiado. Tú tienes un problema serio y ese es exceso de confianza. No importa qué tan fuerte seas, mientras te confíes, el cuerpo se hace vulnerable. Es típico ver que por ese exceso de confianza las cosas se salen de control. ¡Ah! Lo que dijo es verdad. ¡Por favor, no es para tanto! ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo? No me dejan dormir. ¡Achú!
estuvo cerca. Si nos hubiera pegado directamente, no la habríamos contado. Eso sucede siempre que tiene sueño. Cuando destruyó esos dos soles, fue complicado para nosotros, porque todo estaba oscuro. Dime, ¿y de qué forma recuperaron esos soles? ¿Tiene poderes para crear planetas y estrellas? Digamos que para casos como esos, yo me encargo de volver a crear los cuerpos celestes. ¿Empiezas desde cero? Por eso, justo antes de que haga una tontería, tengo que leer sus movimientos y reaccionar de inmediato dándole un puñetazo. ¿Se puede saber qué rayos eres tú? Veamos cómo puedo explicárselos. Soy una forma de vida denominada como Whis. Sin embargo, Bill siempre se comporta así y me trae muchos problemas. Por más que intento decirle, nunca me pone atención y es algo que suele frustrarme. ¡Oigan! No, ¿se puede saber qué están haciendo aquí? ¡Ay, qué sorpresa, señor Bills! Verá, Whis nos está entrenando un poco. Cualquiera se puede dar cuenta de eso. Lo que quiero saber es cómo llegaron hasta aquí. Pues nos comunicamos con Whis y le pedimos que nos trajera aquí. No tuvimos otra opción. Están muy lejos y resulta muy difícil percibir su ki. ¿Y Whis aceptó? De seguro convencieron a este glotón ofreciéndole algo de comer. Sí, algo así. ¿Y por qué tu interés en volverte más fuerte, eh? Más vale que no planees convertirte en el sucesor del dios de la destrucción. ¡Claro que no! Yo solo quiero volverme más fuerte y ya. Y yo no quiero que este insecto sin cerebro supere mis habilidades. Veo con muchísimo pesar que ustedes dos se llevan pésimamente. Si unieran fuerzas, podrían pelear casi al mismo nivel que el poderoso Bills. Nadie pidió tu opinión, Whis. ¡Cállate! Bah, ni muerto aceptaría hacer equipo con este inepto. Pues a mí no me molesta si hago equipo con él, pero si se trata de pelear, prefiero hacerlo solo. No tienen remedio. Y bien, ¿me vas a decir? ¿Eh? Me refiero a la comida que trajiste. Ah, en esta ocasión trajo algo llamado pizza. ¡Oh, qué nombre tan coqueto y atractivo! Ni se te haya ocurrido comértela toda o te irá mal. Descuide, señor. Me encargué de apartar su parte y él aquí. Bueno, no es mala idea probarla. Como se atrevieron a interrumpir mi sueño. Si la comida que trajeron no tiene un buen sabor, los destruiré a los dos. Iré a calentar la comida para que pueda degustarla. Un momento. Espera, Whis. Escuché claramente que dijiste en esta ocasión. Eso significa que no es la primera vez que vienen aquí, ¿verdad? ¿Ya llegaron? Sí, están cerca de la capital del norte. Los que están enfrente, háganse a un lado. Esto es tan solo un saludo de mi parte. ¡No! ¡Ese desgraciado ya está destruyendo ciudades! Le pedí a Chaos y a Yamcha que se quedaran. Sabía que era muy peligroso. Es buena idea. Bulma nos ordenó que no se le dijera nada ni a Goten ni a Trunks. Esos niños siempre se meten en problemas. ¡Ey! Muchachos, disculpen la tardanza.
Fuimos con el maestro Krilin a que nos regalara unas semillas del ermitaño. ¡Qué sorpresa, Krilin! Hace tiempo que no te veía sin pelo. Es verdad, todo sea por luchar. Pero, ¿y tú, Gohan? ¿Por qué estás vestido así? ¿Pasó algo? Todo fue tan rápido que no encontré mi traje de pelea. ¡Gohan! ¿Y continúas practicando artes marciales? No, me dediqué a otras cosas, pero todavía me puedo convertir en Super Saiyajin. Eso creo. ¿Y bien, Goku aún no llega? ¡Ya no debe tardar! ¡Espere, por favor! Miren a quién tenemos aquí. Recuerdo haberte matado en el pasado. Veo que también te resucitaron con las esferas del dragón. Las esferas del dragón. Eso lo explica todo. ¿El sujeto que está en ese transporte es Freezer? ¡Cielos! ¡Tienes talento para el dibujo, muchacho! Oye, Bulma, ¿se puede saber qué estás haciendo aquí? ¡Es peligroso! Ay, pues como no pude comunicarme con Goku ni con Vegeta, tuve que venir hasta aquí. ¿Qué esperas? ¡Baja inmediatamente y pelea al lado de ellos! Ni loco. Te dije que solo te acompañaría. ¿Qué dices? ¿No se supone que eres un miembro de la Patrulla Élite Galáctica? ¡Pues actúa como tal! Está bien. Me encargaré entonces de acabar con los soldados. ¿Quién es ese tipo? Ni idea. Pero bueno, Bulma suele tener amigos muy raritos. ¡Ay! ¡Qué decepción! Pensé que era un Saiyajin. Pero lleva la insignia de la Patrulla Galáctica. ¡Oye, tú! ¿Eh? ¿Cuándo nos vas a dejar en paz? Y dime, ¿cómo fue que resucitaste? ¡No, tonta! Cuando te dirijas a él, hazlo con modales. Cielos, parece que me conoces, lo cual significa que tú también estuviste en el planeta Namek, ¿o me equivoco? ¿Podrías decirme en dónde se encuentra tu amigo Goku? ¿Qué quieres? ¿No crees que ya es muy tarde para venir a vengarse? Lamento la tardanza, pero es que tuvimos algunos contratiempos. Goku se ha vuelto muy fuerte, te derrotará en un 2x3. ¿No crees que es mejor que te vayas? Lo digo por tu propio bien. Bulma, mejor no lo desafíes. No es mala idea aprovechar el viaje. Apuesto a que Goku se sentirá muy desdichado al ver que eliminé a todos sus amigos. Dime algo, Gohan. ¿Verdad que tú puedes ganarle fácilmente? Si te refieres a su ejército, tal vez sí. Bulma, tal vez no te has dado cuenta, pero Freezer es muy peligroso. Si comparamos sus poderes con los de antes, hay una enorme diferencia a la cual no creo superar. En verdad, lo siento. No puede ser. Discúlpeme, lo que sucede es que Goku se encuentra en un lugar lejano. Le pedimos que sea paciente, por favor, ¿sí? No tienes idea de cuánto tiempo tuve que esperar para que llegara este maravilloso momento. De acuerdo, seré paciente, lo esperaré solo 10 segundos más. ¿Qué? ¿Solo 10 segundos? ¡Eso no es nada! ¡Bruto! ¿Qué tal si comenzamos de una vez? ¡Atención, soldados! ¡Acaben con ellos ahora! ¡Prepárense! ¡Vamos a pelear! Si mis cálculos no me fallan, cada uno de nosotros debe pelear con 170 soldados. Debemos ganar tiempo en lo que Goku y Vegeta llegan. ¡Me bastó! Ah!
algo nos derrotarán. ¡Hay que dispersarse! Será mejor atacar a todos los soldados juntos. Sí, eso haré. Esto es mucho para mí. ¡Kiko! ¡Respeto para los ancianos! ¡Kien-san! Ven, piensa rápido. ¿Qué le hiciste, miserable? Les tengo un regalito. Solo son unas nenas. Les voy a enseñar. Aún hay más sabandijas. Muchas gracias, Gohan. Me salvaste la vida. Sí, no te preocupes, amigo Krillin. Será mejor que descanses. Ahora el deber me llama. ¡Acaben con él! Idea de quién seas, pero ¡pelean bien! Eso iba a preguntar. ¿Quién eres tú? Solo soy un simple terrícola.
como dices, pero sí eres muy fuerte y estás muy chistoso. ¡Cállate! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Son muy fuertes! Por favor, eso no es sorpresa, es lógico. Gohan, el hijo de Goku, es capaz de acabar con todos si se lo propone. Se toma la molestia de pelear con ellos sin quitarles la vida. Tiene el mismo carácter que su padre. Lo recuerdo perfectamente. Al final de nuestro combate, Goku siempre evadió aniquilarme. Pocos guerreros como él son realmente admirables. Es tan nauseabundo hablar de él. Gran Freezer, señor Sorbet, yo también me uniré a la batalla. ¡Confiamos en ti! ¡Háganse a un lado! ¡Yo me encargaré de él! ¡Hey, señor Piccolo! Gohan, ¿qué haces? Señor Piccolo, déjeme pelear contra este tipo. ¿Qué pasa? ¡No! ¡No puede ser! ¡Derrotaron a Shinsami! ¡Idiota! Lo que viste fue como una película. En realidad, ninguno de ustedes se ha percatado de lo aterrador que puede ser un Saiyajin en combate. Jamás imaginé que su hijo también pudiera transformarse. Aquí tienes. Ten, come esto. No, gracias. Al fin el líder decidió venir a pelear. ¡Qué decepción! Veo con tristeza que las fuerzas del ejército del Gran Freezer decayeron. Lo siento, señor. Pero ellos son más fuertes de lo que creímos. Eso ya no importa. Y bueno, cambiando de tema, no sé si ustedes sepan, pero es de muy mala educación estorbarle a los demás. ¡Cuidado! ¡Háganse a un lado! ¡Eliminó a su ejército! Los chicos pelearon admirablemente, aunque aún falta derrotar al peor de todos. Los rumores del abominable Freezer también son famosos en nuestra patrulla. Es un villano malévolo y ruin. Nadie te preguntó, hasta yo lo sé. Además, ¿qué haces aquí escondido? Ahora es cuando más necesitan de tu ayuda. Déjate de tonterías, ya participé bastante en esta batalla. ¿Acaso piensas que estoy dispuesto a desafiar al emperador del mal? Lo siento, pero me niego rotundamente a hacer eso. ¿Qué opinan ustedes? Si peleamos los cinco juntos, quizá los detengamos. Eso es imposible. Ese monstruo pertenece a una dimensión diferente a la nuestra. Piccolo, ¿también pensaste lo mismo que yo? Eso sí que es una verdadera lástima. ¿Qué sucede? ¿Por qué nadie se anima a pelear? Como ya me aburrí, los iré derrotando uno por uno. ¿Qué dicen? No. Tú debes ser el hijo del guerrero Goku, ¿cierto? Aún te recuerdo, veo que ya creciste. ¡Gohan! Ni siquiera un Super Saiyajin será rival para mí. Y todo gracias a que se incrementó mi nivel de pelea. ¡No! ¡Gohan! Esto es grave. Su corazón se detuvo. Así no podrá comer la semilla. Hazte a un lado. Come. Acaba de suceder un milagro.
Parece que poseen una medicina muy poderosa. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más podrán resistir mis ataques? Oye, ¿cuántas semillas del ermitaño sobran, Krilin? Rayo, solamente me queda una. Oye, Wes. ¿Sí? ¿Qué se le ofrece? ¿Cómo se le llama a esto? Me refiero a esta cosa blanca que se estira. ¿Cómo era? ¿Cómo me dijeron que se llamaba? ¡Esqueso! Ah, sí, esqueso. Huele un poco raro, pero su sabor es exquisito. Por favor, señor Bills, no interrumpa nuestro entrenamiento por cosas como esa. ¿Qué acabas de decir? ¿Pero cómo te atreves a dirigirte así al dios de la destrucción? ¡Insolente! ¿Ah? No olviden que el único motivo por el cual su planeta no ha sido destruido es por la deliciosa comida que preparan ahí. Sí, ya, está bien. Perdóneme. Oye, Chris, ¿qué no escuchas? Hace unas horas llegó un mensaje para ti, es de la Tierra. ¿Eh? Oh, ¿es verdad? Aquí dice un nuevo mensaje. Seguramente se trata de otro delicioso recado que envió Bulma. ¡Lo sabía! ¡Ay, oh, esta vez son fresas! ¡Wow! Se ve como una exquisita obra de arte. Se acaba de robar mi atención. Me encantaría contestar su mensaje. ¡Hazlo rápido! ¿Qué esperas? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Disculpa, pero ese postre de fresas es a lo que ustedes llaman golosina. ¡Ah! ¡Señor Whis! ¡Oiga! ¿Por qué le tomó tanto tiempo a comunicarse? ¡De seguro Vegeta y Goku están con ustedes! ¡Díganles que regresen de inmediato! El energúmeno de Freezer acaba de resucitar y está amenazando con destruir la Tierra. ¿Me dijo energúmeno? ¿Freezer está ahí? ¿Qué fue lo que sucedió? ¡Imposible! ¡No puede estar vivo! De acuerdo. Le pediremos a Whis que nos regrese de inmediato. Eso nos tomará más o menos media hora. ¡No podemos esperar tanto tiempo! ¡A ver, Goku! ¿Tú puedes teletransportarte? ¡No seas tonto y hazlo! No, es que estamos muy lejos y aunque me concentre, me costará trabajo detectar su ki. El ki de Freezer es lo suficientemente inmenso para que lo percibas. ¡Chicos! Goku va a usar la teletransportación, así que les pido que emitan al máximo su energía. ¿Eh? ¡Sí! ¿Qué es lo que están haciendo? Al parecer están llamando a ese sujeto. ¡Los encontré! Oye, date prisa, Vegeta. ¿Qué? ¿Quieres que te dé la mano? ¡Estás loco! Anda, rápido. Pueden hacerle algo a tu querida Bulma. Ya sabes que nunca se queda callada. Bien, nos vemos luego. ¿Llegamos a tiempo? Sí, aunque admito que estuvo muy cerca. Siempre llegando tarde. Pase lo que pase, tú nunca cambiarás. No era mi intención. Vaya, al fin estás aquí. No sabes cuánto ansiaba este momento. Aunque no esperaba que Vegeta viniera contigo. Lo más importante es que el momento de mi dulce venganza llegó finalmente. Esas cosas solo las dices tú. Dime, ¿cómo volviste a la vida? Usaron las esferas del dragón de la Tierra. Eso fue hace 6 meses. ¡Confiesa! Descubrí que no hay peor lugar que el infierno que existe en la Tierra. Después de despojarme de todos mis poderes, me abandonaron en un asqueroso campo de flores, atrapado en un capullo como un insecto, donde era visitado por ángeles y hadas que entonaban una detestable canción. En ocasiones me torturaban con un desfile protagonizado por muñecos de peluche. ¡No tienes idea del horrible tormento por el que tuve que pasar! Yo no estoy aquí para escuchar tus tontas quejas. Además, tú fuiste quien quiso venir a la Tierra y Trunks tuvo que aniquilarte. Solo quiero dejar algo en claro. No puedo estar tranquilo sabiendo que aún sigues con vida. Y te tengo otra sorpresa. Resulta que estuve entrenando unos cuantos meses para que en esta ocasión no me vuelvas a derrotar. Es la primera vez que me esfuerzo en algo así. Yo, un guerrero prodigio.
Puedo percibir sorprendentemente el incremento de tu nivel de pelea y es admirable. ¿Pero acaso no te has puesto a pensar que yo también me volví mucho más fuerte? Lo que sucedió en aquella ocasión fue que me confié. Esta vez pelearé utilizando mi última transformación. ¿Entrenamiento tuviste? ¡Dime! Esto no me agrada nada. Muchachos, hay que apartarnos de este lugar. Veo con asombro que esto va en serio. Admito que si no fueras un villano sin remedio, serías un buen rival. Es una gran pena. No has cambiado nada. Tus comentarios siempre logran ponerme de mal humor. ¿Qué pasó? ¿Acaso no te vas a convertir en Super Saiyajin? No comas ansias. Por ahora no es necesario que lo haga. Oh, con que tienes suficiente confianza. Algo así. Ah, entonces es momento de comenzar con mi venganza. Está peleando con Freezer y aún así no ha recibido un solo golpe. Esto parece una pesadilla. Jamás imaginé que hubiera un terrícola con esa fuerza. Aunque Goku viene de la raza Saiyajin. ¿Saiyajin, dices? ¿Y qué hace en la Tierra una raza que se vio extinta junto con su planeta? Mi esposo que está allá también es un Saiyajin. Tienes que estar bromeando. Pretenderé que no escuché eso. Se supone que soy el encargado de la Tierra y no quiero tener conflictos. Dime una cosa, ¿eso fue todo? ¡Insecto que
qué rápido olvidas todo! ¡Dijimos que nos turnaríamos en la pelea! ¡Ay, qué agresividad! ¡Oye, aún es muy pronto! ¿A qué están jugando ese par de torpes? ¿Tom? Ahora entiendo. ¿Quién iba a decir que todavía me tienes un poco de lealtad? No te metas en esto, Vegeta. Yo estoy aquí para hacer pedazos al odioso de Goku. ¿Ves? Te lo dije, dame unos minutos más y será tu turno, ¿de acuerdo? Maldición. En verdad estoy sorprendido. Ya sé que han pasado bastantes años, pero no esperaba que tus habilidades de pelea se hubiesen incrementado tanto. Justo por eso te lo advertí. Fue una excelente idea el haber entrenado antes. Parece que tienes algo reservado para el final. Qué astuto eres, te felicito. Pero creo que no soy el único. Olvidemos las sorpresas. ¿Qué te parece si usamos nuestro poder al máximo? Bien, entonces comienza tú. ¿Estás seguro? Si lo hago, me terminará por aburrir. Bien, tú lo pediste. ¿Ahora qué harán? Porque ya dejaron de pelear. Solo te transformaste en Super Saiyajin. Digamos que hay una gran diferencia. Es complicado de explicar, pero lo diré así. Soy un Saiyajin que alcanzó la fase Dios y que ahora se transformó en Super Saiyajin. Me da gusto escuchar eso. Qué bueno que no me confié. Tomé la decisión correcta al aceptar el desafío de adoptar una evolución. Deja de estar presumiendo y muéstrame cuál es tu máximo poder. ¡Eso es asombroso! ¡No! ¿Qué fue lo que hizo? Opté por el color dorado para hacer notar este cambio. Más claro no puede ser. Quizá el nombre de esta evolución le suene trillado, pero la llamé Golden Freezer. Obviamente el color no es lo único que cambió. También las habilidades son impresionantes. Lo sé. Y me alegra que la pelea sea más interesante. Ahora que veo este gran cambio, no sabes cuántos deseos tengo de continuar. ¿Qué opinas? Algo me dice que esta será una pelea muy reñida. Estoy totalmente de acuerdo. ¡Oye, Vegeta! ¿Qué te parece si cambiamos lugares? ¿Aceptas? En momentos así es cuando más tonterías dices. ¿Qué no escuchaste a Freezer? ¡Vino a pelear contigo! Pues vamos a intentarlo. Yeah.
Señor Bills, Whis, ¿qué hacen aquí? Hola, Bulma. Venimos a probar ese postre riquísimo. Espero que lo hayas traído contigo. ¿Eh? Sí, lo traje por si las dudas. ¿Por qué la pregunta? Más vale que tenga buen sabor, ya que nos tomamos la molestia de venir de tan lejos. De lo contrario, destruiremos la Tierra. Este no es momento para hablar de eso. Ay, está bien, enseguida lo traigo. Aunque puede que se haya derretido un poco. Creo que se me pasó un poco la mano en este ataque. Aquí tienen. ¡Cielos! Este postre se ve sublime. Probémoslo, pues. ¡Ay, ay, ay! Su principal ingrediente es el helado. Ya lo hemos disfrutado previamente. Esto me recuerda a los cerebros de las ranas gigantes que habitan el planeta Manu. Y por lo visto también tiene fruta fresca y dulce. ¡Qué cosa más deliciosa! ¡Ey! ¿Ya probaste, Whis? Sí, estoy en eso. Puede que se trate de un postre sencillo, pero su sabor es avasallante. A propósito, ¿ya viste que Freezer incrementó considerablemente sus poderes? Pobre Goku, la está pasando mal. ¡Pero qué deleite! ¡Ay, Bulma! Esto blanco no es helado, ¿verdad? Así es. Se llama crema batida. Veo que Vegeta no quiere hacer equipo con Goku. Lástima, juntos podrían ganarle. Dudo mucho que esos dos hagan equipo. Y todo por culpa del orgullo. Par de tontuelos. ¡Ay, me recuerdan a alguien! ¡Qué mala suerte! ¡Voy perdiendo en esta pelea! Sí, por lo visto, sí. Me tienes impresionado. Lo que hiciste fue admirable. Debo confesar que en mi caso me tomó bastante tiempo alcanzar el nivel que tengo ahora. Tus lloriqueos no ayudarán en nada. Agradezco el esfuerzo que has realizado, pero solo eres un Saiyajin insignificante. ¡Esta es mi única oportunidad para hacerte añicos y no la desperdiciaré! Sí, bien dicho. ¿Oh? ¿Qué? ¿Es Bills? Para ti sigo siendo señor Bills, ¿me oyes? Perdón, señor Bills, ¿qué está usted haciendo aquí? Oye, ¿estás ciego o qué? Pues vine a comer este delicioso postre helado. De corazón espero que usted no haya venido para intervenir en mi venganza. No hay nada que me interese menos. Por mí puedes hacer lo que te plazca. Lo único que te voy a pedir es que te alejes. No quiero comer un postre que esté cubierto de polvo. No piensa interrumpir la pelea, ¿o sí? ¿Qué parte de haz lo que te plazca no entendiste? Soy el dios de la destrucción y no estoy a favor de nadie. Un momento, ¿no se ofrecerá para ayudarnos? Una pelea es una pelea. ¿Qué disparates son esos? ¡Nos pueden matar a todos! ¡Qué escándalo! ¡Cállate! Deja de lloriquear. Mientras tengas comida deliciosa que ofrecerme, yo te protegeré. Solo quédate a mi lado.
Oye, Bulma, ¿realmente él es Bills, el dios de la destrucción? Sí, ¿por qué? ¿Le pedirías que se tome una foto conmigo? ¿Y por qué no se lo pides tú personalmente, aunque corres el riesgo de que te destruya? Bueno, mejor no. Ahora, llegó el momento de continuar con mi venganza. ¿Quieres seguir peleando? Te recomiendo que mejor regreses a tu planeta mientras estás en ventaja. Después de todo, se tomaron la molestia de revivirte. ¿Crees que voy a marcharme cuando tengo la victoria justo frente a mis ojos? Kakaroto, si quieres, puedo reemplazarte. ¡Ay, eres un chapucero! De seguro ya descubriste su punto débil y quieres aprovecharlo. ¿Mi punto débil? ¡Pero qué bromista eres! Por favor, durante la batalla debiste darte cuenta. Un ser perfecto como yo no puede tener fallas. Solo digamos que hasta el momento es difícil hallar una. Aunque para conseguir tu venganza, primero tuviste que evolucionar a Golden Freezer. Una vez que lo conseguiste, viniste de inmediato a la Tierra, ¿cierto? En efecto, ¿hay algo de malo en ello? Claro, el desgaste de tu energía es agresivo. Debiste tomarte tu tiempo, esperar a que tu cuerpo se acostumbrara a esa gran evolución. Tienes mucha razón. Entonces no perderé el tiempo y te aniquilaré de una buena vez. Ahora son ellos los que tienen la ventaja en esta batalla. Óigame, señor, eso sí que no. Esa fresa era mía. ¿Por qué se la comió? ¡Mientes con todos los dientes! ¿Cuántas llevas tú? Solo tres, ¿por? Así pues yo solo me comí dos. ¡Cuánta mentira! Yo vi claramente que se comió cuatro. Este postre tenía ocho fresas en total. Basta de chacoteo. Recuerda que soy un dios. ¡Me vencerás!
¿Cómo yo tenía razón? Haz caso a lo que te digo. Será mejor que te vayas ahora. Pelearé contra ti las veces que sean necesarias. ¡Maldito! Hiciste un buen trabajo, Sorbet. Es un honor estar a su servicio. Fue una gran estrategia el haber pensado en un plan alterno en caso de que el otro fracasara. Muy bien, se ha terminado la hora de la siesta. Se lo advertí, se lo dije. Es un tramposo, pero gracias a eso Freezer obtuvo la ventaja. Te lo dije, tu ingenuidad siempre será tu punto débil. A pesar de que eres muy fuerte, tienes la mala costumbre de confiarte demasiado y eso te pone en desventaja. A pesar de tener un cuerpo resistente, es increíble que te hayas desplomado al recibir un rayo de esa arma. Debes sentirte frustrado. Pobre Goku, en verdad me das lástima. Ya tenías la pelea ganada, pero al final, gracias a tus descuidos, yo me quedaré con la victoria. Al fin se cumplirá el anhelo que tanto he visto en sueños. Aunque pensándolo bien, no será nada divertido si te aniquilo ahora mismo. Vegeta, ¿no te gustaría participar en este juego? Entiendo tu sentir. Toda tu vida has detestado a este Saiyajin, ¿no es así? ¿Por qué no me demuestras en este momento la lealtad que me tenías hace algunos años? Si lo haces, serás el único al que le perdone la vida. ¡No lo hagas, Vegeta! ¡Cállate, entrometida! Me dio una paliza. No tiene mucho que Whis te lo advirtió. Por eso te digo que eres un torpe sin remedio. Lamento decirte esto, Freezer, pero necesito a este insecto para poder incrementar mis poderes y por eso no puedo acabar con su vida. Entonces hagamos lo siguiente. Vegeta, serás nombrado el comandante supremo de las fuerzas de Freezer. Aunque por el momento Sorbet es el único subordinado que tengo. Bueno, después enlistaremos a más. ¿Cómo voy a ser el comandante supremo? Espero que no mientas. No, de ninguna manera. Rayos. ¡Qué mala suerte! ¿Cómo no me enteré antes? Lo siento, pero ya tomé una decisión, la cual es eliminarte por completo, insecto. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Fuiste tú quien destruyó mi planeta natal. ¿Creíste que después de eso iba a serte leal? ¡Estás equivocado! ¡Qué curioso! ¿Usted también estaba de acuerdo en destruir el planeta Bellita? ¿Lo recuerda? ¿Quieres callarte, Whis?
¡Krilin, rápido! ¡Dale una semilla del ermitaño a Kakaroto! ¿O quieres verlo morir? ¡No! ¡Enseguida voy! ¡Veo que quieres que te vuelva a matar! ¿Qué haces? Ya llegué, Goku. Resiste, amigo. Por suerte, alguien no quiso comerla y sobró una. ¡Gracias, Vegeta! ¡Me salvaste la vida! A cambio de eso, yo me quedaré con el instante más emocionante de la pelea. ¡Pues sí! Lo sé, ni lo menciones. ¡Es todo tuyo! ¡Patrañas! ¡No tienes la destreza suficiente para ganarme! ¡Qué curioso! ¿Nunca sospechaste que yo también pudiera transformarme en aquel legendario Super Saiyajin? Freezer, me conoces muy bien y sabes que no soy tan flexible como aquel insecto. Más vale que te prepares. No, no eres nadie para imponer tu autoridad. Esto no se va a quedar así, ¿oíste? ¡Maldición! ¡No! ¡Esto no! ¡No puede estar pasando! ¡Admítelo! ¡Este es tu fin, Freezer! ¡Ni se te ocurra volver a resucitar! ¡Pues entonces se irán conmigo! ¿Qué? ¡Rápido! ¡Sí! ¿Qué acaba de hacer? Nuestro planeta Tierra destruyó la Tierra. ¿Ah? Mi Vegeta, mi Trunks, mi papá y mi mamá. Desgraciado malnacido. Se las arregló para acabar con todos, incluyéndose. No lo creo. Dudo mucho que ese mequetrefe muriese. Él tiene la capacidad de sobrevivir en el espacio sideral. Vaya, ideó un plan astuto y brillante. ¡Maldición! ¡Se salió con la suya! Y además de todo, hizo desaparecer las esferas del dragón. Ya no podremos regresar las cosas a la normalidad. ¡No puede ser! ¡Fue mi culpa! Debí haber acabado con él de una buena vez y para siempre. Entonces, ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿Eh?
Esto lo provocó tu indulgencia por confiarte demasiado. Sería buena idea que enviaras a Freezer a ese campo de flores del que nos contó. ¿De qué están hablando? No entiendo. ¿Estás listo? Voy a usar mi poder para regresar en el tiempo. Apresurémonos. El tiempo límite es de 3 minutos. ¿Eso es posible? Digamos que tendrás otra oportunidad. ¡Maldición! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Admítelo! ¡Este es tu fin, Freezer! ¡Ni se te ocurra volver a resucitar! ¡Pues entonces se irán conmigo! ¿Qué hace? Cerca. ¡Oye, Kakaroto! ¿Por qué interrumpiste la pelea? No, espera, Vegeta, tranquilo, tranquilo. Todo esto tiene un porqué. ¡Cállate! No me interesan esos motivos. Tú me dijiste que era mi turno para pelear. Todo está bajo control, Vegeta. Goku hizo un acto heroico al salvarte a ti y a la Tierra. ¿Pero qué dijo? ¿Qué significa eso? ¡Quiero que me expliquen! Me da mucho gusto que hayas venido a visitarme. Te lo agradezco mucho. Hazme tú el favor. Mira que nos embarrarán en esto. El dios de la destrucción acaba de regenerar la tierra. Y como agradecimiento les prepararemos un banquete exquisito del cual no se arrepentirán. Claro, una vez que recuperemos la capital del norte con las esferas. Tu idea me emociona mucho. Justo por eso es que utilicé mi poder para regresar el tiempo. Oye, ¿no piensas arrestarlo? Dijiste que era un delito controlar el tiempo a su antojo. No entiendo de lo que hablas. No me di cuenta de nada. ¿Qué quieres? Ni creas que te voy a dar las gracias. Es más, estamos a mano. Espera, no vine a pedirte eso, Vegeta. ¿Recuerdas la advertencia que nos dio Whis? Si le hubiéramos hecho caso, no habríamos pasado por esta clase de problemas. ¿No crees que lo mejor es hacer equipo en momentos así? Jamás. Es algo que nunca aceptaré. ¡Ja, qué gusto escuchar eso! ¡Yo tampoco lo haré! Es la primera vez que comparto tu opinión.出るのはため息、飛ぶはティッシュ1枚。
Fin.